Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general que vamos a enfocarla hacia lo que te trae, lo que te dice la luna llena. Y te va a gustar mucho lo que te dice la luna llena en Capri, siendo Géminis. Ya sé que hay mucha gente que no le hace mucho caso, pero cuando sepas lo que te tiene que decir, sí que le vas a hacer mucho caso. Vamos a empezar tu lectura con el oráculo. Ahí está, gracias. El oráculo no, este mensaje del universo. Y te está diciendo que tu vida está a punto de, vamos a decir, de moverse, de mejorar de manera muy rápida en algunas áreas. Eventos que van a parecer como que estuvieron estudiados al milímetro. Es que sabemos que las cosas es que se dan así. Te está diciendo que te muevas con el flujo y con, vamos a decir, esa calma en tu mente sin hacerte autosabotaje, sin que le des tanta vuelta al asunto, ¿vale? Y que te estés, vamos a decir, enfocando en nada más, en eso que necesita de tu atención. Escúchame, Géminis. Ya sé, vas a escuchar mucho, ¿eh? Vas a escuchar mucho, ah, Géminis, mucho cuidado, ta, 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 ti, ti, ti. Pero mira que te digo, 7 meses para muchos de vosotros que han sido fatal, que han sido para muchos, ¿eh? Géminis, han sido unos 7 meses de sufrimiento, de bloqueos, de situaciones, a lo mejor de situaciones raras, se terminó. Créeme que se terminó eso. Que sepas, para la gente pues a lo mejor que ha ganado un poquito de kilos o gente a lo mejor que ya de por sí a la que le cuesta un poquito de bajar de kilitos y tal, vas a ver como que empieza a volver a ti tu energía, tu movilidad, esas ganas de moverte, de hacer muchísimas cosas. Cualquier idea que tengas en tu mente, empiézala. Llévala a cabo con su en tu mano, vamos a decir claramente, meditando y arreglando, organizando, pero que sepas que te va a salir bastante bien. Vas a estar recibiendo mucho apoyo y más a nivel de redes así sociales y tal. Vas a estar viendo cómo hay mucha gente que, bueno, que te está felicitando, que te está reconociendo. Vas a tener mucho éxito, signo de Géminis. Los siguientes 45 días, o sea, desde hoy, mañana, los siguientes 45 días, ¿vale? Van a ser buenísimos, aprovechalos. Se te van a venir oportunidades, aprovechalos. Signo de Géminis, porque tu suerte empieza a cambiar y más a nivel laboral y económico. Claramente una cosa que tiene que ver con la otra, ¿vale? Por lo general, para la gente que está, no sé, buscando empleo desde hace tiempo que no le aparece nada, la gente que quiere llegar a mejorar sus condiciones laborales, pero tampoco es que esté muy a gusto. Tu suerte en eso está cambiando sí o sí. Te vuelvo a decir, ya sé que vas a escuchar mucho por ahí, ay, Géminis, cuidado, ta, 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 ti, ti, ti. Vas a estar muy bien, vas a estar de perlas, créeme. Géminis, la situación económica, como te he dicho, no estuvo muy bien para Géminis y Sagitario, pero ahora las cosas sí empiezas como de repente, como que vas a respirar, vas a coger aire, es como que va a haber una energía que vas a decir, ya está, me salvé, literalmente, ya está, ¿vale? Porque si no es que la situación que se iba a complicar hasta un punto inaguantable, pero ya está. Se terminó, claramente todo esto te vuelvo a decir que está calculadísimo, así que bueno. Signo de Géminis, para la gente que está buscando pues obtener algún tipo de hipoteca o algo similar, o sea que le dejen dinero, vas a ver que sí que hay mucha facilidad para la gente también como que está buscando algo que tiene que ver con su casa, con su hogar, mudarse, reformar, arreglar algo. Vas a tener mucha facilidad en este tipo de cosas, pero sobre todo para mucha gente como que vais a estar queriendo cambiar de carrera o de repente como que estás descubriendo tus habilidades, estás descubriendo que hay algo que se te da bastante bien. Esto es como si tú, por ejemplo, que estás en algo laboral, en tu empleo, y de repente pues alguien te dice de hacer algo y dices, hostias, se me da bastante bien, no me gusta esto. Entonces pues ahí empiezas a descubrir lo que realmente se te da pues muy bien. Para la gente que no, por ejemplo, esto es un ejemplo, que estás buscando un empleo, que te llaman de algo que tú nunca habías hecho, pues que se te da súper bien de 10 a la primera y dices, jolín, sí que se me da bien esto. Tienes más habilidades de las que realmente te piensas que tienes, y estas tú las vas a estar descubriendo pues en estos días o a partir de estos días. 45 días de buena racha, ¿vale? Así que bueno, signo de Géminis, ¿qué más? Disculpa. ¿Qué más?
vas a tener una alta intuición, vamos a decir también como que vas a sentir una elevación en tu vibra increíble. Y para la gente que está en una relación, pero que en esa relación hay un alejamiento geográfico, como si es a 20 minutos con tu coche, si en estos días la relación que venía rara se te está viendo en una mejoría increíble. Es que ya de por sí, especialmente las que hay un alejamiento geográfico, movimiento, viaje, como te he dicho, eso del viaje es relativo, largo o corto, depende de cada uno como lo vea. Esa relación está para mejorarla y seguir hacia adelante, ¿vale? Para la gente que quiera, ahora a lo mejor tú quieres ya terminar, pues ahí ya, lo que cada uno quiera. Empezamos, tu energía, lo que te rodea, toma ya, ¿vale? Salud, para estas cosas el médico, dinero y amor. Vamos allá. Géminis, empezamos. Tú, un rey de copas. Te veo realmente, como te he dicho, una vibra que va a cambiar bastante. Tu vibra va a cambiar muchísimo. Va a haber gente que va a querer hablarte. La gente en estos días te va a estar buscando. Quizá tú estés como que no te apetece hablar con nadie y dices, no quiero. Bueno, la gente te va a estar buscando porque le va a gustar hablar contigo. Tú tienes aquí una energía con un tipo de bálsamo, ¿vale? Tú sabes aquello de que, ay, que me gustó hablarte, necesitaba hablarte de esto. Es una energía buena. Veo como que te va a tocar llevar el rol en tu vida en algún aspecto y más ese que te significa pues algo emocional, como si es con la familia, tu mascota, tus hijos. Es como que un rol que vas a llevar a cabo, un rol de un rey de copas, la máxima energía que hay, o sea, la máxima autoridad, y la gente como que va a, vamos a decir, como que le va a gustar, que va a querer que tú hagas de eso. Ahora, lo que te rodea es un as de copas, disculpa, de oros. Un as de oros es una energía de tierra, es una puerta, es un comienzo, es un camino a recorrer. Aquí estamos hablando del comienzo de una etapa en la que vas a tener o que vas a poder hacer muchas cosas que antes no, hasta ahora, pues como que no pudiste, ya sea porque no tenías empleo, ya sea por A o por B. Ahora sí, ¿vale? Por fin te llega algo bastante bueno y se está dando ya. Tu camino está bastante abierto y más con este as de aires, que en primer lugar te está diciendo mucho cuidado con los cortes, porque no se está viendo como un rasguño o un arañazo, se está viendo como un corte, Dios no quiera. La salud, veo como que estás, que no aguantas, no aguantas. ¿Tú qué sabes? A veces como que no aguantas ni tu ropa, no aguantas el qué, situaciones, gente, ideas y palabras que a ti, que tú dices aquí, oh, te agobias muy rápido, cuando tú estás con la mente bastante clara. Te veo, sí, eso sí, vas a estar sintiendo como tu mente se te empieza a cambiar, tu mente, tu manera de pensar, tu suerte está cambiando, toda tu energía. Es que si tú vieras lo que realmente se está viendo desde aquí, Géminis, pues que a veces no hay, yo no sé, emplear ese léxico, por eso estoy con ejemplos a veces, pero es que esto es literalmente como si tú estás en una habitación con una puerta cerrada que tú has intentado abrir con mil llaves desde hace un mínimo de 7 meses, no se te abre nada y de repente se abre sola y sales, hay un aire nuevo, colores, todo cambia claramente. Pues claro, ves que hay todo a tu alcance, literalmente, ¿vale? Literalmente. Por lo tanto, es como que después de toda esta etapa un poquito del ermitaño, es como que no te apetece aguantar chorradas, es que te sienta mal, que te sienta mal, ¿vale? En fin, dinero, un 5 de espadas. Aquí, algunos a lo mejor como que estáis, en primer lugar, estás que te vas a deshacer de gente que, vamos a decir que cuando tú no estabas bien, ay, si no, Géminis, esta gente te olvidó o se escaqueaba. A lo mejor tú necesitabas algo y esta gente estaba con excusas. Pero cuando esa gente necesitaba algo, bien que te llamaba y bien que tú ayudabas, veo que, vuelvo a decir, que vas a poner a cada uno en su lugar, te vas a defender. Quizá hasta ahora pues te dejaste rodear por gente aprovechada. Ahora, por lo que se está viendo, como que no mucho. Puede que haya alguien a tu alrededor que va a intentar estafarte, que te va a decir, vamos a salir a tomarnos algo, porque ahora porque se ha quedado sin nada, que te llama, pero yo no veo que vayas a decir, no, es que como que le estás diciendo, ah, ahora que necesitas sí que me llamas. Y esto, como para muchos, no es algo muy tuyo. Pero que, oye, es lo que hay.
El amor, un 9 de bastos. Aquí, por lo que se está viendo, hay una situación de dudas, ¿vale? Si hay alguien en tu vida, hay dudas, que no sabe por tu actitud qué quieres, Géminis, seguir, dejarlo, conocernos, no conocernos, aceptas la invitación, no aceptas, es como que tienes a una persona en ascuas, no sabe qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Ya sea que estés en relación o no, aquí hay alguien que está viendo que a esta conexión que tiene contigo todavía le queda mucho potencial y como que todavía quiere tomarse algo de tiempo, o sea, una segunda, quinta oportunidad que digamos. Pero yo veo que aquí hay una persona que está cansada de intentarlo también, pero es que a pesar de que dice, no puedo más, ya está, yo ya he visto lo que quiere Géminis, aún así como que quiere una vez más. Es como que tiene una fuente de energía increíble. Te va a aparecer ahora, signo de Géminis, tu mensaje de la luna. Vale, hace una captura si quieres, vale, y te lo repites con un tipo de decreto, lo que tú quieras, ¿vale? Para que veas, el mismo que le quedó a Tauro. Y he barajado y ha saltado. Es una carta o mensaje que está hablando de que estás invitando a la paz a tu vida, ¿vale? Ay, realmente estás rechazando. Ahí está. Fíjate con este 5 de aires. Estás bien que estás rechazando a toda energía, a toda persona, a toda situación negativa que a ti no te está aportando y se está viendo y se está. Es que te ha quedado hasta incluso con tu mensaje de la luna. O sea que ya sea la luna que nos tiene un poquito así asá. Pero ¿qué quieres que te diga? Con esta actitud y con este cierre de ciclo que estás viviendo, da gracias a Dios que no es una luna llena, en un signo de fuego. Madre mía, y vas a estar como ese tío de esos dibujos animados, ¿cómo se llaman? Que se le enciende ahí todo su pelo que se enciende. Uah, te ibas a estar echando, vamos, chispas. Ya que en estos días también como que vamos a ver mucho accidente, Dios no quiera que tiene que ver con esto, con chispas. Vale, vamos a sentir, tú sabes, a veces cuando empiezas a tocar algo y hace clic, que salta la chispa literalmente, ¿vale? Géminis, vamos a intentar, bueno, esto ya lo diré más adelante, pero te avanzo. Sobre todo, siempre estoy aquí hablando y repitiendo como un loro que tenemos que caminar descalzos, tenemos que caminar descalzos, como si es en tu casa, tenemos que hacerlo. Ahora más que nunca es vital, es que es necesario. Va a haber una carga eléctrica en el aire y una de tormentas de este tipo, accidentes de este tipo. Buah, flipamos, vamos, ya lo verás. Pero vamos a ayudarnos, a protegernos, porque si tú estás cargadísimo hasta arriba y se da esta situación. Fatal, nadie va a estar bien, vas a estar con tu pelo así hacia arriba, ¿vale? Así con un tipo de cactus, vamos a estar todos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a caminar descalzos lo que podamos en tu casa, como si es en tu casa. Para gente que dice que no sirve, sí sirve, sí sirve. A ver, si es un sitio natural, pues mucho mejor, pero señores, pues eso. Donde sea, pero hay que hacerlo. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.